La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Y manajati kangiche yakune mama kuna tigra munchi mi kainyukanchi yupako ayu causa nishka yupako umi kunanka tigra munchi kunanka nya pachakuna pichaupi punja yamushka mi chasnaka fish tigra munchi mi nyamikan las 11 de la mañana 32 minutos kakpika tigra munchi mi kunanka kanchi mi yeso ayu punja mash y manaya ayu punja y manaya warmikuna panikuna wawakuna. Oye, en Guichicho, pues ya, ño canche rima y talla chaco, mi nacho. Suman mi can ya con la mamá cuna, cunan kay ayu, causa y upaku pica parlanacushu mi el oro, provincia del oro monta mi parlanacushu. Ño canche que chaupe horas, parlanacu y pi ño canche huancatingue, nacho, si na mi can ya con la mamá cuna, ni kay el oro monta ya chacho, nispa rexision, nispa ca ño canche huancatingue. Amacungaringi, ñukanchi kakanchi mi Flaxo Radio, Quito Manta mi Yarikunchik, Departamento de Desarrollo Territorial Rural, Runa Kunapa Causa y Manta mi Kunanka Parla Nakushon, Aji Punja Yayakuna Mamakuna. Sinami kangia kuna mama kuna kajarishon kai nyukanchik ayo orense kuna manta parla na kuspami katishon. Kuna kai punja pika mana yajite kai nyukanchik rima ipi parla na kushoncho hasta ambish kai misho kuna apok rima ipi me parla na kushon. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter también. Y este es el programa Ayu Causay del Departamento de Desarrollo Territorial Rural de Flaxo. Agradecemos por acompañarnos en esta media hora de programación. Hoy abordaremos el tema de la provincia de El Oro. Así es, acompáñanos en esta media hora de programación y conoce sobre algunas cuestiones importantes de la provincia de El Oro. Así es, de esta manera empezamos a abordar el tema de la provincia del Oro. La provincia del Oro, como es de conocimiento nacional, es una provincia de la República del Ecuador. Se encuentra al sur del país. Su capital administrativa es el Cantón Machala. Ocupa un territorio de 5.988 kilómetros cuadrados. Sus límites son los siguientes. La provincia del Oro se limita al norte con la provincia del Guayas, al sur y este con Loja y por el noroeste, con Azuay y al occidente con la provincia de Zarumilla, Perú. Así es, de esta manera seguimos conversando sobre la provincia del Oro. Gracias compañeros por escucharnos en esta media hora de programación. A continuación queremos compartir una canción que viene en la voz de Du Saavedra Borges
y nos trae el tema Venga, conozca el oro. Orgulloso me siento haber nacido en el oro querido, provincia de Ecuador. La provincia que siempre ha defendido con el deber cumplido a la patria con honor. El orense siempre se ha distinguido en ser el preferido en nuestra gran nación. El orense es oro en su palabra, es oro en su terruño y oro en su corazón. Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi Ecuador. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor. Sus mujeres son lindas y sus hombres de valor. El fragor de metralla y la batalla con él nació. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Desde Puerto Bolívar a Machala, conozca por escala el oro de Ecuador. Con Zaruma, Pasaje y Santa Rosa, ciudades donde canta alegre el ruiseñor. Arenillas con chacras y huaquillas son como florecillas que adornan un jardín. Esto es parte de lo que encierra el oro. Venga, conozca todo desde el principio al fin. Por todo esto les recomiendo el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor. Sus mujeres son lindas y son hombres de valor. El fragor de metralla y la batalla con él nació. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. De esta manera continuamos en nuestro programa de Ayu Causay. Hoy en este día estamos hablando sobre la provincia de El Oro. Así es, hoy continuamos hablando sobre las características principales de la provincia de El Oro. La provincia de El Oro tiene una población de 600,659 personas, de los cuales el 81.6 es mestiza, el 7.8 es blanca, el 6.9% es afroecuatoriano y el 2.8 es montubio y el 0.7% es indígena. Así es, compañeros, así seguimos hablando sobre lo que es la provincia de El Oro. A continuación queremos también compartir el siguiente tema, viene a cargo de Gustavo Velázquez. Venga, que conozca el oro. A continuación suena la música.
Ecuador, la provincia que siempre he defendido, con el deber cumplido a la patria con honor. El Orense siempre se ha distinguido por ser el preferido de nuestra gran nación. El Orense es oro en su terruño, es oro en su palabra y oro en su corazón. Razón tienen de conocer el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país. Abogado Johnny Tobar y Tobar, un amigo, siempre amigo. Venga, conozca el oro, tierra que es un primor. Sus mujeres son lindas, sus hombres de valor. El tractor de metralla y la batalla con él nació. Venga, conozca el oro, que es el tesoro de mi Ecuador. Con cariño para mi gente orense, Ayala, pasaje desde Puerto Bolívar a Machala. Conozca por escala el oro de Ecuador. Salma, Piñas, pasaje y Santa Rosa, Porto Velo con balsas, Chilla y Marcabelí. Arenillas, Las Lajas y Paquillas, Atahualpa y El Guabo adornan un jardín. Esto es parte de lo que encierra el oro, que es el rico tesoro que tiene mi país. Por todo esto le recomiendo el oro, venga, conozca todo desde principio al fin. En nuestro programa de Ayucausay, hoy estamos abordando el tema de el oro. A continuación queremos hablar sobre la división política de la provincia del oro. La provincia del oro está conformado por 14 cantones, que son los siguientes: Arenillas, Atahualpa, Balsas, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portobelo, Santa Rosa, Zaruma y Chillay. De estas maneras son los 14 cantones que conforman la provincia de El Oro. A continuación queremos compartir también la siguiente canción que viene en la voz de Washington Ramos, Machala de Amor, y suena de la siguiente manera. Verde cuna, mi
mecida por los vientos. Esta machala hermosa, un poema, una canción, la sonrisa del alma, el mar en sus lamentos, la bañan de ternura aquí en el corazón. Con esta lira tierna del río en sus cristales, con la congoja triste de todo mi dolor, con copas de infinito vertiéndose a raudales, a ti dejo entregado el vino de mi amor. En ti asome mi angustia, ventanita del cielo, fontanar de mi vida, tierra dulce y de paz. Con las letras del alma yo te rezo mi anhelo, en sombras del destino no morirás jamás. El sol de los recuerdos, de días venturosos, son relicarios de oro de las dichas de tu ayer, deshojando en espera los sueños bondadosos. Buscas en tu esperanza radiante amanecer. Señora en hidalguía, machala es tu nobleza, tu símbolo mejor. Yo me miro en tus ojos con estas ansias mías, te ceñiré en tus sienes corona de esplendor. En ti asome mi angustia, ventanita del cielo, fontanar de mi vida, tierra dulce y de paz. Con las letras del alma yo te rezo mi anhelo, en sombras del destino no morirás. Queremos hablar sobre las fechas más importantes de la provincia de El Oro. El Oro es una provincia del Ecuador fundada el 23 de abril de 1884 por medio de un decreto legislativo el 29 de noviembre de 1882. Los tarumeños tomaron la iniciativa de hacer la exaltación de la provincia desde la cuna de Ambrosio Maldonado. Los habitantes hicieron la petición de fundar una nueva provincia, la provincia de El Oro, junto a los cantones de Santa Rosa y Machala. Sin embargo, no fue hasta el 23 de abril de 1884 cuando la Convención Nacional, mediante un decreto legislativo, aprobó la creación de la provincia. El nombre de esta proviene de la abundante producción aurífera de Saruma y de la exuberante panorámica de sus tierras.
Así es, un poco hemos podido conocer de la trayectoria histórica y su fundación de la provincia del Oro. A continuación queremos hablar sobre la estructura. Es el momento de aprender quichua, yes. Vamos a aprender un poco de quichua. A continuación, bueno, no vamos a hacer en quichua, sino voy a dar algunas estructuras gramaticales que corresponde a nuestro idioma, el quichua. El quichua no tiene escritura propiamente definida de acuerdo a la zona, por lo cual la siguiente planificación de clase que hemos venido aprendiendo son algunas cuestiones que se trata del quichua unificado. Por lo tanto, en el quichua, el alfabeto hay 20 grafías, 17 consonantes y 3 vocales. La TS y la Z son excepciones, solo se pueden utilizar en palabras prequichuas. La C, la Q y la Y son reemplazados por la K. La D es reemplazado por la T. La B y la V son reemplazados y la F son reemplazados por la P. De esta manera, pues, en el quichua, repetimos, no existe todas las consonantes, solo existen 17 consonantes y 3 vocales. Así es, de esta manera nuestro quichua es especial. Yupaychanchi yayakuna mamakuna. A continuación queremos también compartir la siguiente canción. Viene en la voz del grupo Combo de Yayo y viene una canción dedicada al cantor.
programa de Ayucauce. En este día habíamos abordado sobre el tema de la provincia del Oro. Bueno, nuestros minutos, nuestra media hora de programación se ha terminado y como última parte queremos hablar un poco de la historia de la provincia del Oro. Los historiadores nos han dado la pauta de para llegar a la conclusión de que lo que hoy es el Oro, por los años más o menos 9.000 a 7.000 años antes de Cristo, ya estaba habitado por aborígenes procedentes de diferentes latitudes. En el caso de Machala hubo una mezcla de los Marshalls de origen Chimú y otros asentamientos descendientes de los Maya Kichis y los grupos étnicos de la cultura Valdivia. Con el tiempo se llegó a homogenizar el asentamiento indígena y apareció la cultura Jambelín, que por sus restos arqueológicos se puede afirmar que existieron en lo que hoy es Balsas, Marcabelí, Pasaje, El Huabo, Santa Rosa, Arenillas, Las Lajas, Machala, Huaquillas. Así es, de esta manera hemos concluido nuestro programa de Ayucauce. Habíamos topado el tema de la provincia del Oro. Si Dios nos presta salud y vida, estaremos regresando no sé cuándo. Tenemos un cambio de departamentos, entonces esperamos volver lo más pronto y en las próximas estaremos hablando de las siguientes provincias. Shinamikan yakuna mamakuna, allí punya nishpami, masnaya kayanki uyarikta, uyakunata napanchi, yupaychanchi, masnaya nyukanchihuan kaychau, peores programa pikashka manta. Shinamikan, kaimikan, Quito yaktamanta, Flaxo Radio, Departamento de Desarrollo Territorial Rural, nyukashutimikan, Luis Remachi, kankunapa, riksishka machina, cho. Shinamikan yakuna mamakuna, yupaychanchi, kaitaki wampish, kikinkunapa, huchumanta, yaji pasuninchinacho. Kunanka uyarin mungmi kaitaki taka kara wangmi suri se fue nishka takitami uyanchik shukti punja kamaychik yupay chanchik mashnaya nyukanchik mashi kunata nyukanchik wankash kamanta shukti punja kamaychik. ¡Suri, la reina!